Mariana. Thank you.
Thank you.
Samantha Bricio back to serve. What a way to continue rivalry week, and this time, though, it's in the women's Division I sport of volleyball. Coach Mick Haley victorious tonight here in Pauley Pavilion. Complete turnaround from last year. Coach, your thoughts on 2013? That's important. Well, your thoughts on the win tonight? I think our team is getting better. We have three freshmen in the lineup, and sophomore is Samantha Bricio, and with that kind of a young team, you kind of wonder about the end of the season, but that was a very good match we played tonight. I thought the Bruins were good. First game they played us really tough, and I thought we never lost our focus, and we kept right after them the whole time. So I'm really happy about the effort. I thought Samantha was really good tonight. Mm-hmm. Ebony Nwanebu just keeps getting better. Our setters were good. The middle blockers did a nice job. Everybody did a really great job tonight. Looking at the stats, Coach, I don't know if the official sheet is out yet, but I know you study them, religiously going on with the stats. And didn't see a lot of errors tonight. No, four hitting errors in the first game, no hitting errors in the second game, and I think we only had two hitting errors in the third game. That's why the score is lopsided. When you don't give the other team points, you have a really good chance of winning. And that ratio, if it comes out, as you mentioned to us in our one-on-one of women's volleyball, that's right. Those numbers, they all come out for a certain reason. And if the ratio is correct, you come out with the win. That's exactly right. And we really are all money ball in volleyball.
Coach, there's an extra special Thanksgiving situation here for the team. Let's talk about that. Yeah, well, tomorrow we're going to practice at 11 o'clock at the Galen Center, and then at 1:30, all the families that are here in town and all the players, over 60 people, will get together and celebrate Thanksgiving together at the Galen Center with a complete Thanksgiving meal and a lot of praise and thanks to be given. Well, the women of Troy are on that mission, and as you said, Coach, you have to win out to get to that level or to where you want to be as a national champion. One more conference in the PAC-12 and then the six tournament games. But in addition to practice and preparation, as we might say, tomorrow there's another special edition, at least for Samantha Bricio. Her folks are in town, correct? Yes, her folks are in town, as well as Alice Pizzasagola's father is in from Italy. Mm-hmm. We have a lot of parents here this weekend, and we're all going to get together, as I said, tomorrow. Samantha's been having a lot of fun getting to go shopping and some things like that when the parents come. So I was really pleased that she had such a good match in front of them tonight. Oh, absolutely. She performed at a very high level, and she gets better and better and better. She is getting better, and her whole game is getting better. Her blocking tonight was superb. I'm really excited for Samantha. There's nothing but green pastures for her in the future. She just keeps getting better. And Coach, one final skill that she possesses, we've seen like no other, those aces. Yes. They come in bunches. Well, she's coming back with that. She went through a period where she kind of questioned her technique, but she's got it back now. She's focused and she's confident and she's comfortable. You're going to see a lot more of those before this season's over. Okay, Coach Mick Haley, thank you so much. And happy Thanksgiving to you and your family. You too. Thank you so much. Okay, we're going to come back now with Samantha Bricio, and mother and father are here. This is a big, big night for her as she gets ready, and it's on Thanksgiving Eve, but Thanksgiving tomorrow she will be with her folks and the entire team at USC, as you heard Coach McKinley say, for the Thanksgiving dinner. We'll be back in a moment. This is East LA Sports Scene. Y esto va a ser una entrevista en español porque tenemos el gran orgullo de presentarles ya los padres de Samantha Bricio y queremos empezar con el papá Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy contento aquí en Los Ángeles. ¿Y esta es la primera vez que está aquí con Samantha? Ya van dos años, desde el año pasado, en octubre venimos a verla y hoy regresamos. Ok. Es muy positivo, algo que un padre, un papá, un mamá, una mamá tiene por sus, tú sabes, por sus hijos o hijas. Y usted explíquenos el orgullo que lleva y tú sabes, todo eso porque le da mucho, mucho ánimo a usted, ¿no? Sí. Samantha es un orgullo para nosotros. Desde niña empezó a jugar voleibol. Su mamá fue su entrenadora. Y fue muy dedicada desde un inicio y está logrando esto que es grandioso para ella, para su carrera, para su preparación profesional sobre todo. Y hablando con la mamá, también sus pensamientos sobre ya el éxito que ya está llevando su hija Samantha aquí. Bueno, primero que todo, es una magnífica hija. Y es un orgullo para mí como hija y como jugadora. Toda la vida desde que estaba chiquita me dediqué a enseñarla porque yo soy maestra de educación física en México y siempre he tenido la idea de que cuando una niña o una persona se dedica al deporte se aleja de muchas cosas malas. Entonces yo por eso la eduqué y la enseñé a jugar voleibol para que llegara hasta donde está. Es un orgullo para mí que juegue y haya conseguido estar en la USC porque es una universidad fuera de serie. Las personas que forman el equipo y los directivos de la USC son la familia de mi hija. Sin ellos no se hubiera podido quedar, es porque estaba muy apegada a nosotros. Sin embargo, al llegar a la USC se encontró con otra familia que la apoyó 100%. Entonces les agradezco a todos los latinos, mexicanos, todos los que la han apoyado con un granito de arena para que ella haya llegado donde está. Porque no es nada más trabajo de nosotros, sino de toda la gente que lo rodea. Y nos ha dicho sobre ella durante las entrevistas que hemos tenido con ella, que entre la familia, dentro de la familia, su hermano también es atleta, es también de juega de voleibol, ¿no? El hermano mayor, Irving, jugó profesional en Suiza.
Sí, jugó en la selección mexicana, voleibol, entonces es el ejemplo, uno de los ejemplos de Samantha. Tenemos otro hermano, otro hijo más bien, que juega rugby, sí, el mediano. Los dos son ejemplo y la han apoyado mucho a Samantha. ¿Sí? Y cuando vienen ellos, tienen la oportunidad de venir, se motiva más. ¿Sí? Bueno, y esto ya ha provocado ya posibilidades ya de cuando la Samantha puede ya ser miembro ya del equipo nacional. Explíquenos ya los deseos y también los sueños que tiene ya el equipo nacional de voleibol de México. Bueno, Samantha ha pertenecido ya a la selección nacional muchas veces. Con mucho orgullo siempre ha sido seleccionada nacional y siempre ha jugado. Yo quisiera pues que en México le dieran mucho auge al voleibol para que se lograra no nada más una Samantha, sino mil Samantas, porque en México tenemos mil Samantas, nomás falta apoyarlas, y yo le aseguro que mil Samantas van a salir. Y esto ha sido una bendición de que ella ha sido becada a estar aquí en USC, Los Ángeles, y también siguiendo ya su trayectoria. Sí, claro. Ella recibió varias ofertas de universidades en Estados Unidos, pero la que más nos convenció fue USC. Y como comenta mi esposa, ha recibido todo el apoyo de parte de sus compañeras, de su entrenador, de sus auxiliares, que sin el apoyo de ellos, pues no estuviera dando el resultado que está dando Samantha. ¿Sí? Queremos hacer el reconocimiento a la universidad. Dos áreas más y podemos ya acabar, porque usted tiene que reunir con Samantha y también nosotros queremos hablar con ella. Sí. Pero mañana sería un gran día, Día de Acción de los Estados Unidos, de gracia aquí. Pero los Coach Haley nos ha dicho que van a celebrar junto ahí en la Galen Center con las familias. Eso es lo que le vuelvo a decir. La USC es una familia. Por eso la familia se junta. Se junta y mañana van a hacer una comida para jugadoras, papás, familia y cuerpo técnico, directivos y todo de la USC. La USC es una universidad enorme, pero tiene calor de hogar. Le dan a sus jugadoras calor de hogar cuando lo necesitan, apoyo moral, de todo. De todo. Yo estoy muy agradecida con la universidad. Y finalmente, hablando de lo que representa a su hija aquí en la ciudad de Los Ángeles, es muy grande, como ya sabe, y mucha competición, muchas niñas, no niñas, pero jugadoras de la secundaria, están mirándola bien, tú sabes, de seguro que si ella lo ha hecho, también tenemos posibilidad. Díganos ya su sensibilidad, su orgullo de sentir eso aquí en Los Ángeles. Y sí, de toda parte del mundo. Hemos sentido muy, muy bonito que toda la comunidad latina nos habla muy bien de ella, nos pregunta cómo le hemos hecho para que Samantha haya llegado becada a la universidad, y la sigue mucho la gente latina. ¿Sí? Todos los partidos vienen desde Tijuana también a verla jugar. Y hoy, si se dieron cuenta, hay mucho latino siguiéndola. ¿Sí? Y eso es un orgullo para nosotros y para Samantha. Y aparte, en casa, en Guadalajara, el orgullo de la ciudad, de sus familiares y de todos. ¿A dónde está eso en hablar con usted sobre el éxito de su hija? Bueno, nos han apoyado mucho en Jalisco, las autoridades y todo, y esperamos que nos apoyen aún más para que ella siga aquí. Yo lo único que quiero darles un mensaje a todas las chicas latinas o no latinas, americanas, lo que sea, que hagan algo y que cumplan sus sueños. Todo mundo en la vida tenemos un sueño, y si su sueño es jugar voleibol, que le echen muchas ganas. Hagan deporte para que vivan y logren todo lo que quieran. Así es. Su hija es una reflexión de ustedes y gracias a Dios que hemos tenido tiempo ya de hablar y conocerles. Y les felicitamos de todo que ha hecho Samantha, y también el orgullo que ustedes sienten ya de su hija. Okay. Muchas gracias por darnos la oportunidad. A ustedes, muchísimas. Al contrario, gracias por todo. Hasta luego. Ok, eso ha sido la entrevista. That was the interview with Guillermo y, disculpe, Guillermo y Estela. Estela, disculpe, Estela. Ok, los padres ya de Samantha Bricio están aquí en Los Ángeles para celebrar el Día de Acción de Gracia mañana.
aquí y dice fight on de los USC Trojans. Okay, mil gracias y nos vemos pronto. Okay, we're going to be back. We're going to try and wrap it up with Samantha Bricio herself here coming to you from Pauley Pavilion on UCLA. And convincingly, a 3-0 win for the Lady Trojans. They'll be moving on for their final matchup this coming Friday against Colorado. So stay tuned. We'll be right back with UCLA Sports Team. Okay, speaking with Samantha Bricio, we've been following her from last year, and this year is a different story, Samantha. Last year was an L. Perdieron aquí. You lost. A whole different story tonight. Tell us about tonight's matchup and the very good, very fact that your parents are here. But let's start with the match. Yeah, I guess we had a really, really good match today. We were really concentrated. We knew what we have to do. So everything was perfect, you know, and I'm pretty excited because my parents are here, so it's like an extra, you know, like I have to play better, you know. And Coach Haley in his interview with us was very, very happy for that because tomorrow the celebration will continue. Yeah. We're celebrating Thanksgiving like as a team in Galen, so we're all going to be together. Okay. Let's talk about towards the end of the season now because you just have a little bit of one more match for Colorado and then the tournament starts. Mm-hmm. Coach Haley says one conference win and then he's looking for six to be the national championship. Your thoughts on preparation for that? I mean, we're looking forward to win the next seven matches. That's the goal. And we're really excited. You know, we have a really good team. We have a really good chance to win. Okay. The development on the front line. Coach Haley, very happy. Not too many errors tonight. And you led the team again with kills again. Yeah, it feels pretty good. Yeah, it's the work of the setters. They were setting really good. So, Okay. And continuation with the aces. I think you had three more aces tonight. I think it was two. There were two. Okay. Yeah. Okay. All right. Finalmente podemos ya hablar en español y felicitaciones sobre la victoria de hoy. Es diferente que el año pasado, porque el año pasado perdieron, hoy ganaron. Los pensamientos tuyos y también sobre el hecho ya que sus papás están aquí. Están aquí. Hoy tuvimos un partido muy bueno. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y solo lo hicimos. La verdad, estamos sorprendidos porque todo nos salió perfecto. Uh-huh. Y pues sí, obviamente estoy muy emocionada porque mis papás están aquí. Es algo extra que me da para jugar mejor. ¿Y cómo se sintió ya de saber, el momento por momento, que sus padres están ahí, aquí mirándole en cada movimiento? Pues me emociona mucho. solo estoy jugando para que ellos me vean, porque no es la segunda vez que vienen, vinieron el año pasado, solo vienen una vez al año. Y pues quiero que tengan una buena experiencia viéndome jugar. Okay. Ya planes para mañana cenar con todos ahí en el Galen Center y luego ya otro match el de Colorado y finalmente ya el torneo. Finalmente, Samantha, ¿cómo te sientes ya en su segundo año de completar ya el USC? Me siento muy bien, estoy muy feliz con mi equipo, la verdad tenemos un equipo muy bueno y buscamos ganar el campeonato, la verdad tenemos mucha chance. Okay. Samantha Bricio. Muchas gracias. Felicitaciones otra vez y que para disfrutar mañana con su familia. Okay, that's going to do it here for this edition of UCLA Sports Day. We have the package there. We had the parents from Samantha Bricio, Guillermo and Estela, and then, of course, Samantha giving us her thoughts on the game tonight. So, and then tomorrow, a big, big Thanksgiving celebration for her along with her teammates and the family. So that will do it for this edition of UCLA Sports Scene covering PAC-12 women's volleyball. USC, the women of Troy, come out with a big victory over the UCLA Bruins on their home court. So for Eric Sarney, Rico Cabrera, thanks for watching this edition of UCLA Sports Scene, and keep watching as we continue to bring you the best in local sports programming.